vamos a ver cuál es el contenido de lo que hay en esta cajita. Lo que hay en esta cajita está relacionado con la electricidad. Y vamos a ver cuál es la razón por la cual me lo he comprado. Hoy en día con la electricidad es verdad que nos ha mejorado la vida enormemente, pues tenemos cantidad de ventajas gracias a ella. Pero hay un inconveniente, que cuando estamos fuera de casa o en una situación en la cual no hay pues la típica corriente eléctrica a nuestro alcance, pues tenemos que depender baterías, como es en este caso, que son baterías recargables, que se cargarían en casa y nos valdrían pues para iluminación, linterna, radios, etc. Luego, como hoy en día pues prácticamente todo el mundo tiene móviles, pues si queremos cargar el móvil porque estamos fuera de casa 1 o 2 días, hace falta power bank, que pueden ser de varios tipos. Está esta, que es, aunque tenga panel solar, esta no funciona. Pero bueno, me la quedé porque tenía 12.000 mAh y bueno, y me vale. Pero bueno, luego hay power bank que tienen incluidos paneles solares, como es en este caso, cual es autónomo, nos permite cargar y tener una unidad de almacenamiento. Y luego tenemos otros elementos, pues como son paneles un poco específicamente para recoger la electricidad, vamos, la energía solar, e incluirla en un power bank independiente. Y ya de aquí pasarla a los móviles. Entonces, todo esto estamos hablando de que son situaciones, pues, tanto que estamos en el campo, por ejemplo, o que estamos en una situación de ciudad en la cual se ha podido ir la electricidad, por la razón que sea, y a lo mejor se está 1 o 2 días sin luz, y esto nos va a proporcionar unos elementos para mínimamente, pues para móviles, radios, linternas, tener un pequeño suministro eléctrico. Pero todo esto funciona si hay sol. En el caso de las power bank, pues funcionaría hasta que esta batería, este power bank, se gastara. En el momento que se gasta, a lo mejor 2 o 3 cargas de móvil, ya esto deja de funcionar. Y si no hay luz eléctrica, esto no vuelve a tener chicha. Entonces, aquí es donde entra en juego esto que yo me he comprado. Ahora vamos a ver el contenido y vais a ver que es una cosa bastante chula. Venga, pues vamos a verlo. Pues vamos a hacer un falso unboxing, porque esto evidentemente ya lo he abierto yo antes para saber qué era. Bueno, abrimos la caja y nos encontramos con esta pedazo pieza de color azul, que aquí veis, con una rejilla como de ventilación, aquí esta especie de eje, y en este otro lado unas conexiones. Yo creo que ya viendo esto ya todos sabéis de qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Otra pieza que tiene es esto, ya con esto definitivamente se puede uno imaginar qué es esto. Esto es una dinamo y bueno, no tiene nada más que, bueno, instrucciones que vienen en chino, o sea que no valen realmente para nada. Entonces, bueno, voy a montar esta, lo que es toda la maquinita, y vamos a ver un poco cuáles son las posibilidades que esto nos da. Vale, un poco para que veáis, fijaros, ahí tiene 2 conexiones USB. Aquí tiene, a ver si se ve, pues diferentes voltajes, ¿vale? Que podemos llegar, de 3 a 15. Y luego aquí abajo, pues conexiones directamente para enganchar cablecitos que no sean USB y poder alimentar otro tipo de aparatos. Pues voy a montarlo y vamos a ver las posibilidades que nos da. Bueno, pues estos son los elementos que vamos a intentar cargar. También daremos luz a esta luz LED para que veáis un poco la intensidad. Pero bueno, cargar, lo que se dice cargar, vamos a intentar hacerlo en este power bank, en el móvil y este cargador de baterías, ¿vale? Un poco para medir el amperaje que va saliendo, utilizaremos este medidor de amperaje. Y bueno, lo primero que habría que hacer es comprobar que efectivamente está a 5 voltios. Ahí está, a 5, ¿vale? Evitar que esté en un voltaje diferente, porque podríamos dañar el equipo. Está a 5 voltios. Deberíamos colocar nuestra dinamo en un lugar cómodo para poder trabajar, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí ya empezamos a darle chicha. Vamos a probar primeramente este cargador de baterías. Por si no lo conocéis, fijaros, esto está muy bien, porque esto lo que tiene es un conector USB que nos permite pues conectarlo al móvil o a cualquier conexión que tenga USB, y aquí recargaríamos las baterías recargables. Si lo metemos directamente y empezamos a darle aquí caña, veis, se enciende rojo, se supone que ahí se está cargando,
Pero hay un problema, pues yo no sé estas baterías de cuánto eran, pero ¿cómo sé yo si se han cargado o no se han cargado? Sería un follón. Entonces, teniendo el medidor de miliamperios, lo que hacemos es lo conectamos a nuestra maquinita, a nuestra dinamo, y lo que hacemos es, de aquí ya controlamos, vamos a apartar las cosillas por aquí, ¿vale? Volvemos a darle y aquí ya vemos cómo va cargando. Vale, vemos que las luces se han encendido, lo cual quiere decir que está entrando carga. Está saliendo a 5,24, 5,26 voltios y a 0,31 miliamperio. ¿Vale? Y ahí vemos que ya ha cargado 1 miliamperio. Si seguimos dándole caña, subirá ahora a 2, a 2, y así, pues hasta que carguemos las baterías, pues para lo que nos interese, pues para una linterna o para lo que sea, una radio o lo que sea necesario, ¿eh? Es un poco tostón y cansado, pero bueno, nos permitiría con este elemento y estas baterías tener nuestra radio por la noche, por ejemplo, pues con algo de chicha y poder escuchar la radio o lo que sea. Vale, vamos ahora a probar con el móvil. Vamos a coger el cable. Primero vamos a enchufar aquí medio de amperios. Vale. Conectamos. Le damos aquí a ver qué carga tiene. Vamos a ver. Vale, está al 58%. Pues bueno, vamos a ver. Si le empezamos a dar chicha, ahí vemos cómo se ha encendido. La batería como que está cargando de 58 y ahí vemos que está 429 amperios, o sea, voltaje y a 0,55, 0,47, 0,46, 0,60 y pico. ¿Veis cómo va variando los amperios? También depende un poco de la velocidad a la que demos la palanca. Os aseguro que cuando llevéis un tiempo esto es bastante cansado. Ahí ya va subiendo. Hemos cargado 4 miliamperios, 5 miliamperios, pa, 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 así hasta que vamos cargando. Las pruebas que he hecho yo con el móvil ha sido con 350 ciclos, con 350 vueltas, he ido subiendo un 1% al móvil. Eso en vueltas y en tiempo, en más o menos 10 minutos, dándole constantemente a la palanquita, en 10 minutos he conseguido que subiera un 5%, lo cual yo entiendo que con un 5% ya podríamos tener para hacer una llamada de emergencia o lo que fuera, ¿vale? Entonces, elemento interesante, por lo menos en casa, yo no digo en el campo, pero bueno, en casa no es un mal, no es un mal cacharro, de acuerdo. Y ahora pues vamos a ver el power bank, que más o menos tiene el mismo sentido que el de carga que el móvil. Se le enchufa aquí, igual se le empieza a dar, ahí vemos que ya la luz parpadea como que efectivamente se está cargando y aquí vemos igual los amperios, acaba de subir uno de carga, un miliamperio, está saliendo a 432 voltios, a 0,52 miliamperios, 67 miliamperios, aquí ya depende de nuestra capacidad de aguante, nuestra paciencia y las necesidades que tengamos para recargar este power bank y dejarlo pues con un poquito de carga para al día siguiente utilizarlo en el móvil o lo que fuera, ¿vale? Esto es simplemente un poquito el ejemplo, no vamos a hacer más. Y ahora, para que veáis un poco el tema de la iluminación, ¿no? Que bueno, también es una opción. O sea, imaginaros que hace falta luz, no tenemos ningún power bank para que nos la proporcione, pues con esto tendríamos luz. Fijaros, ahí deslumbra un poco. Sale a 4, 60 y pico, 0,31, 0,33 miliamperios. Le damos chicha, le damos chicha, le damos chicha. Y aquí tendríamos luz. Esto sí que es luz eterna. ¿Qué ocurre? Que esto habría que hacer turnos. Pues si hay varias personas, pues cada cierto tiempo uno estaría aquí dándole chicha para tener iluminación. Pero bueno, esto es una manera de, pues eso, de salir al paso en una situación que rara, una situación que se va a dar pocas veces, pero bueno, que en un momento dado, pues sabemos que con esto tenemos luz eterna. Mientras esté el dinamo y no lo perdamos, y los cables funcionen, las conexiones funcionen,
Pues aquí tenemos un sistema fenomenal. Pues nada, este vídeo era para presentaros este aparatito, que ya os digo, yo hará como unos 2 meses que lo vi, o algo menos. Lo compré para probarlo y la verdad que estoy muy, muy contento porque da un resultado muy bueno. Esto sí que genera una sensación de autonomía incluso mayor que el tema de los paneles solares. Los paneles solares son más cómodos porque los dejas al sol, ellos solo se van cargando, tú no te preocupas, se cargan, pues eso, en este caso va asociada el power bank, lo dejas ahí 8 horas. Y esto, el problema que tiene es que es muy cansado, fatigoso, bueno, te duele la muñeca al final, hace falta un lugar especial para trabajar. Y bueno, es la pega que tiene. ¿Por qué te desenfocas? Es la pega que tiene. Pero si no es por eso, yo lo veo muy útil tenerlo pues en casa. Ya os digo, porque esto para el campo no tiene mucho sentido. Pero bueno, en una situación, pues eso, para la gente que le gusta prepararse, el preparacionismo y todas estas historias, esto viene muy bien. La próxima semana, o en unos días, subiré otro aparatito que la verdad que va a estar también muy bien. Y este aparatito sí que, lo que pasa es que este aparatito es para el campo, para casa no vale. Este, la ventaja es que no, bueno, no genera ningún tipo de humo, esto es manual y bueno. El aparatito que vamos a ver en el próximo vídeo, pues sí genera humo, pero está muy bien. Yo el día que lo descubrí, también me quedé flipado igual que con este. Este, hay otros sistemas con dinamo que son power bank, que tiene aquí una palanquita y hace el mismo efecto de dinamo. Yo la verdad que no lo he probado. Lo que pasa es que a mí no me da mucha, mucha buena sensación porque está integrada la batería con la manivela. Así como aquí pues podemos poner el medidor, ¿de acuerdo? Ponemos el medidor y vamos viendo cómo sale. El otro, al tenerlo integrado, pues yo no sé si está cargando bien o hasta dónde carga y solamente puedes cargar esa batería. Entonces, bueno, la ventaja de este es independiente y es mucho más cómodo porque la palanca es más grande. Y luego el precio este me salió por unos 26, yo lo he visto por ahí entre 24 y 26 euros, está esta dinamo. Y el otro, el power bank que tiene aquí un dinamo, pues el precio que tiene es muy parecido, unos 24 euros. Entonces, posiblemente algún día me lo compre, pero no sé, ya veremos si me animo. Pero bueno, lo que íbamos, esta maquinita está muy bien, ¿de acuerdo? Que sepáis que existe y que nos permite autonomía en caso de que no haya luz para con nuestros paneles solares cargar todos estos elementos. Pues nada, espero que os haya interesado el vídeo y nada, ya está. El próximo, que el próximo va a estar bastante interesante y bastante chulo. ¿Vale? Venga, hasta luego. Chao.